fue así. Veraneábamos en cuartos vecinos, en un hotel de Villa Gesell. De noche él me pedía fósforos o el diario, no me acuerdo bien. La cama era tan ancha que se quedó a dormir. No me interesaba, no era mi tipo, era lo mismo. Pasé otra noche con él. Ay, Pedro no entiende nada. Me ha hecho una historia que no termina nunca y la repite todo el tiempo y la repite. Después fue lo de Nino, con quien recorrimos los lagos del sur en Topolino. Fuimos a un motel y no sé por qué terminamos en la cama y al día siguiente otra vez. Cuando le conté, Pedro indignado, llorando me decía, ¿por qué otra vez? Ay, Pedro no entiende nada, me ha hecho una historia que no termina nunca y la repite todo el tiempo y la repite todo el tiempo y la repite. Como aquel otro día, cuando el hombre del service vino una mañana a ajustar la válvula del televisor y en el sillón hicimos el amor. Eso lo juro, fue casualidad. No sé qué me pasó por la cabeza. La penumbra, el sillón, ese desconocido, pero fue una cosa rápida. Ni 5 minutos. Ay, Pedro no entiende nada. Me ha hecho una historia que no termina nunca y la repite todo el tiempo, y la repite todo el tiempo, y la repite todo el tiempo. Nadie me entiende, son cosas pasajeras que vienen y se van. Olvido porque mi amor, mi verdadero amor, fue siempre Pedro.